Querida María, es difícil poner en palabras las condiciones en las que nos encontramos aquí en las trincheras, pero haré todo lo posible para que entienda lo que nos enfrentamos día tras día. Desde las trincheras de Verdún, te escribo con el alma sumida en un torbellino de emociones. Las jornadas se desvanecen entre el barro y el humo de la batalla, que asola esta región. Las artillerías retumban como un trágico eco, y el fragor de la guerra se cierne sobre nosotros como una sombra implacable.
Las trincheras son nuestro hogar, nuestro refugio, pero también nuestro lugar de batalla. Nos protegen de los ataques enemigos, pero también nos exponen a la humedad, el frío y la suciedad. El barro es omnipresente y se adhiera a nuestras botas y uniformes, haciéndolos pesados y difíciles de mover. El olor a humedad y descomposición impregna el aire y el sonido constante de disparos y explosiones es ensordecedor. En las trincheras cada vez hay menos comida. 2 días a la semana viene un camión con comida y bebida para poder seguir con vida. Muchos de los camiones sí que llegan a entregar el cargamento, pero la última semana los alemanes frenaron el avance del camión en una emboscada. Te escribo esta carta para comentarte de mi estado y un hecho bastante sorprendente que me ha ocurrido en el campo de batalla. Me pareció tanto emocionante como desconcertante, pero lo acepté y nos acercamos aún más hasta el enemigo. Empezamos a hablar con ellos mientras los superiores brindaban con champán. Yo hablé con un inglés que sabía algo de alemán y le comenté sobre ti y sobre padre. Él me regaló una caja de cigarros que acepté a regañadientes, ya que como sabes no fumo, pero un regalo es un regalo. Sé que estás dolida por mi partida y tal vez sientes que la guerra seguirá su transcurso, hasta la rendición de alguno de los dos bandos, pero este día he presenciado algo que nunca imaginé que sucedería. Esta noche hemos hablado con el bando enemigo y no me refiero a hablar de temas políticos o hablar con las armas, sino hemos compartido juntos por este día en especial. Ambos comandantes han solicitado un alto al fuego y por eso estoy festejando y cantando con mis colegas. De hecho, entablé una charla con un enemigo sobre cómo eran nuestras esposas o el lugar donde provenía. Fue un momento surrealista, cuando de repente, en medio del caos y del horror de la guerra, los soldados enemigos dejaron de luchar y se unieron en un espíritu, camaradería y paz. Fue como si el espíritu de la Navidad hubiera descendido sobre el campo de batalla. Nosotros, los soldados alemanes y los soldados aliados, nos encontramos en tierra de nadie. Intercambiamos saludos, fotos, chocolatinas, etc. Jugamos un partido de fútbol donde el hermano Tony marcó un gol. Y yo jugué de portero. Solo recibí un gol. Por un momento pareció que la guerra desapareció y la humanidad se mostró en estado puro. La guerra es ruidosa y a veces aterradora, pero trato de mantener la fe y la esperanza de que todo termine pronto. Las cartas que me envías son como un regalo, me dan ánimo. Sueño con el día en que podamos abrazarnos de nuevo y recordar los buenos momentos que compartimos. Aunque las palabras nunca pueden expresar correctamente lo que siento, quiero que sepas que mi mayor deseo es regresar a casa, abrazarte fuerte y ver crecer a nuestro hijo. La esperanza de un futuro pacífico nos mantiene en pie, incluso cuando la realidad es desafiante. A desert road from Vegas to nowhere. Some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Just around the bend, a hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep, and I can feel a change is coming closer. Sweet.